Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Call of Duty World War 2 va a requerir, va a pesar, vais a tener que reservar mucho espacio en vuestro disco duro porque va a requerir 80 GB de espacio en el disco duro de PlayStation 4. Se estima que en Xbox One pues sea algo parecido. Y es que, el juego, que estará disponible el 3 de noviembre, tanto en PC como en consolas, ya se conoce el espacio de disco duro que el título de Sledgehammer Games va a requerir, 80 GB como mínimo. Y es que así lo han conformado desde el portal Charlie Intel, que es un portal 100%, cuando se sabe y se filtra todo esto, lo sabe de buena fe. Pues la información proviene directamente de la etiqueta del producto, donde también se indica el número de jugadores, entre otras características, ¿no? Los 80 GB de disco duro no llegan a los 90 que necesitó Infinite Warfare. Queda por determinar si este es el espacio que se necesitará en total, junto con las actualizaciones, modo zombie, DLCs y tal, o si es el espacio requerido solo para el juego base. Así que ya sabéis, reservad aproximadamente unos 100 GB solo para el juego, por vuestro bien, si es que lo vais a pillar digitalmente o no, porque ya sabéis que luego se instala, ¿no? Entonces, pues al final te pide esos gigas. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que valoréis la información, como siempre, con vuestro like. Compartáis la información en vuestras redes sociales utilizando los botoncitos que nos da YouTube. Y suscríbete con campanita desde el ordenador y sobre todo desde el móvil. Síguenos en nuestras redes en la descripción. Hasta la próxima. Chao.